Hola, muy buenas a todos, soy SP26 y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que os quiero enseñar cómo hacer un efecto de Terminator en una imagen, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar la imagen de Cristiano Ronaldo y bueno, diversos materiales que creo que son fundamentales para crear el efecto este que queremos hacer de Terminator, ¿vale? Este tutorial lo voy a hacer debido a que bueno, es un tutorial bastante sencillo, son unos efectos bastante sencillos y conseguimos un resultado bastante excelente. Yo creo que el resultado que conseguimos con el efecto este es bastante real y nada, simplemente os lo quiero compartir y espero que realmente pues os guste, ¿no? Dicho todo esto, vamos a proceder con el tutorial y bueno, os voy a enseñar un poquito por encima el material. Utilizaríamos lo que es esta cara de Terminator y esta sangre, ¿vale? Nada más, ya un poquito vosotros pues podéis ir jugando un poco con todos los materiales que podáis encontrar en internet y todo lo que podáis ir aplicando a vuestro efecto, ¿vale? Yo simplemente os voy a dar las pautas para crearlo más o menos, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar y nada, lo que vamos a hacer sería irnos aquí a la imagen de Terminator, que obviamente la tenéis que meter en el Photoshop, y nada, vamos a seleccionarla con la herramienta de marco rectangular, la seleccionamos, le damos Control C. Nos vamos a la imagen de Cristiano Ronaldo y hacemos un Control U. Ahora hacemos un Control T para escalar la imagen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escalarla más o menos para que se ajuste a la cara de Cristiano Ronaldo, ¿vale? Vamos a bajar un poquito lo que es la opacidad, ahí lo tenemos, para cuadrarlo lo mejor posible, ¿vale? Ya os digo, vosotros imagino que utilizaréis una imagen vuestra o cualquier otra imagen de cualquier otra persona, ¿vale? Yo en este caso, al utilizar la imagen de Cristiano Ronaldo, tenemos que anchar bastante lo que es la imagen de Terminator, ¿vale? Lo que es la cara de Terminator, para que cuadre perfectamente, ¿vale? Vamos a subirlo un pelín y bajamos ahí para que se ajuste todo a lo que es la boca, ¿vale? Y los ojos, que es lo más importante realmente, ¿vale? Si no se cuadra uno de los ojos, pues tampoco pasa nada porque yo simplemente voy a dejar un ojo, ¿vale? Un ojo de Terminator, el otro normal, ¿vale? Entonces, pues tampoco es un problema muy grave. Bueno, una vez más o menos que la tengamos cuadrada, lo que es la imagen, le damos en Enter y vamos a poner otra vez toda la opacidad. Lo que vamos a hacer ahora será crear una máscara de capa, yendo a este botoncito que tenemos aquí, que es el botoncito para crear máscara de capa. Hacemos clic en él y bueno, se habrá creado una especie de capa al lado de la imagen de Terminator. Entonces lo que vamos a hacer será irnos aquí a la herramienta de bote de pintura y vamos a seleccionar un color negro, ¿vale? Entonces, una vez ya seleccionado el bote de pintura con el color negro, marcamos. Como veis, pues la imagen de Terminator ha desaparecido. Ahora lo que vamos a hacer será coger el color blanco, simplemente pues seleccionamos blanco o le damos la vuelta, ¿vale? Una vez seleccionado el color blanco, nos vamos aquí a el pincel y vamos a coger un pincel pequeño, ¿vale? Para poder trabajar bien, de unos 35 y que esté difuminado, ¿vale? Recomiendo coger el pincel número 3, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a ir pintando las zonas de la cara donde nosotros queremos que se vea la imagen de Terminator, es decir, la imagen del robot. Entonces, vamos aquí quitando, ¿vale? Quizá un pincel más grande, ¿vale? Es un poco pequeño. Un 96, a lo mejor está bien. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a bajarle un pelín lo que es la opacidad, a un 80%. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que es ya el ojo, como veis. Y vamos a ir pues haciéndole marcas a Cristiano Ronaldo en la cara para que se visualice más o menos lo que son, como si fuera golpes que se ha llevado o un tiro o algo de eso, ¿no? Entonces vamos a ir por aquí también, por aquí abajo, un poco la zona esta de la cara, y si queremos incluso la podemos unir con el ojo, ahí, ¿vale? Ahí se nota lo que es el agujero de las fosas nasales, ¿vale? Perfecto. Ahí quitamos un pelín de esto, de esta zona de la cara, marcamos bien lo que es el ojo y ahora vamos a borrar lo que es un poco de los labios para que se visualice lo que es los dientes. Ahí lo tenemos, ¿vale? Este es el efecto más o menos que queremos conseguir. Como veis, pues tengo lo que es una zona bastante visual de lo que es el Terminator, como si, bueno,
se hubiese raspado la cara o le hubiesen pegado un tiro, como he dicho antes, ¿vale? Una vez ya que tengamos más o menos la zona que nosotros queremos señalizar como la zona de exterminator, lo que vamos a hacer será irnos otra vez a pincel, pero esta vez escoger otro tipo de pincel, ¿vale? Vamos a escoger estos tipos de pinceles, o el 46 o el 59, el 39 también valdría, ¿vale? Que son pinceles para, bueno, pues simular un poco como si estuviera, pues, rozaduras, rayajos y esas cosillas, ¿vale? Bueno, rayajos no, simplemente, como veis, marcamos y queda ese como polvoriento, ¿de acuerdo? Que da un poco la imagen de, pues eso, como si se hubiese rozaduras o como si hubiese raspado o algo de eso, ¿vale? Entonces vamos haciéndolo poco a poco, ¿de acuerdo? Intentamos que sea preciso, ¿vale? Cuanto más preciso seamos con esto, pues mejor quedará. Como veis, ahí tenemos el efecto, ¿vale? Que es un poco como si se hubiese raspado, ¿vale? Entonces vamos así, poco a poco, con todo la imagen, ¿vale? Ahí lo tenemos. Recomiendo también que vayáis cambiando para que sea un poquillo aleatorio, ¿vale? Coger a lo mejor un 24 o un 48, ¿vale? Ir cambiando un poco de pincel para que no sean todos iguales, no sean todos todas las rozaduras sean iguales, ¿de acuerdo? Entonces sí que recomiendo ir modificándolo poco a poco, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a por ahí arriba, la zona de la ceja. Ahí, vale, perfecto. Yo creo que queda bastante bien, ¿vale? Ahí lo tenemos. Vamos a la zona de aquí de la frente y hacemos exactamente lo mismo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Como veis, aquí se nota un pelín más. Si se nota un poquillo más, pues simplemente cogemos otro pincel, ¿vale? El pincel, el tercero, y simplemente pues le damos otra mano, ¿no? Porque teníamos una opacidad de 80, entonces no nos aplica el 100% de la opacidad, ¿vale? Entonces le damos otra manita, ¿vale? O simplemente pues seleccionamos un poco más de opacidad, escogeríamos el 100% y punto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Simplemente es para que no se quede como, bueno, que no quede tan irreal, ¿no? Por así decirlo. Vamos ahí, ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí. Volvemos a seleccionar uno de estos pinceles con los que simulamos lo que son las rozaduras y vamos poco a poco. Como veis, ahora ya el resultado es bastante mejor y no queda tan irreal como nos estaba quedando, ¿vale? Ahí lo tenemos, ahí, ahí, ahí. Ya os digo, yo lo estoy haciendo rápido, vosotros mejor que vayáis poco a poco y, bueno, pues el tema de los pinceles ir alternando para que las rozaduras queden más reales, ¿vale? O los raspazos, como queráis llamarlo, ¿vale? No sé muy bien cómo definirlo. Vale, ahí lo tenemos. Tendríamos así esto, ¿vale? Tendremos lo que es el ojo, ahí la frente de Terminator y un poco los dientes, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a hacer doble clic, ¿vale? Sobre la capa, hacemos doble clic y nos va a abrir esta ventana de estilos de capa, ¿de acuerdo? En esta ventana de estilos de capa vamos a hacer lo siguiente. Esto es muy importante y es la base casi del tutorial para nosotros poderle dar el realismo. Nos vamos a ir aquí a sombra interior y vamos a seleccionar un tono así granate o rojo tirando a granate, ¿vale? Este mismo. Y le vamos a poner un ángulo de 130, ¿vale? Ahí lo tenemos, 130, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a resplandor interior y aquí vamos a seleccionar un tono más anaranjado, ¿vale? Marcamos el estilo de resplandor interior y vamos a seleccionar un tono más marrón tirando a naranja, ¿de acuerdo? Damos en OK y lo vamos a poner en multiplicar. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahí ya vamos simulando lo que es el efecto, ¿vale? Ahora le vamos a ir a sombra paralela, como veis me lo oscurece ya un poco, pero no queremos eso, queremos que sea rojo, ahí lo tenemos, ¿vale? Este rojo, podéis copiar los códigos, paráis el vídeo y copiáis el código que he utilizado si queréis escoger el mismo color que yo, aunque bueno, ya os digo que vosotros podéis ir jugando un poquillo con los colores y ver cuál queda mejor, ¿vale? Esto ya es un poco al gusto de cada persona. Le damos en OK, ¿vale? Como veis ya tenemos más efecto de Terminator, como si tuviese sangre y demás, ¿vale? Como si el corte en la piel pues fuera más real, por así decirlo, ¿vale? Por último, nos vamos a resplandor exterior y aquí exactamente igual vamos a escoger un tono anaranjado, ¿vale?
anaranjado oscuro. Ahí lo tenemos, este mismo. Vale, perfecto. Como veis, aquí tenemos el código. Simplemente lo cogéis y lo copiáis, ¿vale? Aquí simplemente pues ya podríamos ir jugando con el tamaño y demás, aunque queda bastante bien como está, todo hay que decirlo, ¿vale? Y bueno, simplemente pues yo lo voy a dejar así. Quizá le podríamos aplicar un poco de ruido en sombra interior, ¿vale? Nos vamos aquí a sombra interior y quizá si le aplicamos un pelín de ruido, pues podría dar más efecto como si fuera rotura o, ¿vale? Como si se hubiese quemado la piel. Vale, yo en este caso pues vamos a dejarlo en un 20%, yo creo que estaría bien, un 20-15%, ¿vale? Ahí estaría bien, yo creo. Y bueno, como veis, va quedando bastante bien. Simplemente ahora pues ya serían los últimos retoques en los que nosotros pues podemos ir seleccionando diversos tipos de sangre, ¿vale? Esta sangre la podéis encontrar en internet, ponéis sangre PNG, ¿vale? Para que tenga, no tenga fondo. Y bueno, pues simplemente la cogéis, le hacemos un control C, control V para pegarla aquí, y ahora vamos a cambiar la capa, a ver qué se va ahora, a multiplicar, ¿de acuerdo? Vamos a escoger multiplicar, ahí lo tenemos, y bueno, ya simplemente sería pues ir situando la sangre en los lugares donde nosotros realmente queremos pues darle ese efecto bastante más real, ¿vale? Yo por lo menos lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Ahí más o menos. Y le voy a bajar un pelín la opacidad, ¿vale? Para que quede, no quede tan nítido. Ahí lo tenemos. Vale, ahí más o menos estaría bien. Le vamos a aplicar una sombra, ¿vale? Hacemos doble clic y le aplicamos. Bueno, no le aplicamos sombra porque en este caso no es un PNG, pero bueno, si tenéis un PNG, pues sí, aplicarle la sombra para que quede bastante mejor. Quizá le voy a subir un pelín lo que es la opacidad al 90%, ¿vale? Y bueno, gente, poco más que deciros, podríamos hacer muchísimas cosas, ya lo dejo a vuestro a vuestra elección. En este caso yo he creado una nueva capa, como podéis ver, le daba clic aquí y crearíamos una capa nueva. Entonces seleccionamos la elipse, ¿vale? Hacemos una especie de elipse y la situamos en el ojo, ¿de acuerdo? Entonces aquí esto lo que podemos hacer será pintarlo, cogemos un tono rojo oscuro, ¿vale? Rojo fuerte. Y lo pintamos. Una vez pintadito, pues vamos a seleccionar multiplicar o cualquier de estos, ¿vale? Oscurecer, sobreponer color, todos estos valdrían. En este caso voy a dejar multiplicar, vosotros ir jugando con eso. Y le vamos a poner un poquito de menos opacidad. Vamos a ponerle un, yo creo que casi 60 estaría bien. Vale, ahí 60 yo creo que estaría bastante bien. Ahí lo tenemos. Y vamos a darle una sombra o un bisel, ¿vale? Para que quede ese efecto como de ojo, ¿vale? De robot. Ahí lo tenemos, bisel. Y vamos a aplicarle sombra paralela y sombra interior. También podríamos incluso ponerle un resplandor, ¿vale? Un resplandor exterior así de tono rojo, ¿vale? Como si estuviese brillando, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo seleccionamos, resplandor exterior. Ya veis que todo esto es el mismo procedimiento, ¿vale? Y es fácil de hacer. Le damos en OK. Vamos a acoplarlo mejor, ¿vale? Ahí con un control T lo acoplaríamos, ¿vale? Lo estoy explicando un poco más deprisa todo esto, pero es que es el mismo procedimiento para todas las cosas, así que realmente pues no creo que tengáis ningún problema, ¿vale? Bueno, ya lo tenemos básicamente todo. Quizá le voy a bajar un pelín en capacidad, ahí lo tenemos. Y nada, como veis, pues queda bastante real, bastante bien, creo que tenemos un resultado bastante excelente. Y nada, para finalizar pues le daríamos combinar biseles y ya está, ¿vale? Ya tendríamos la capa, podríamos ir jugando con las curvas y demás, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestro gusto. Como veis, pues ha quedado bastante bien y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues dejadlo en los comentarios, ¿vale? Que me encanta, bueno, pues leer aquellos comentarios que son positivos. Y si no, pues hombre, también dejadlo en el comentario si nos ha gustado el tutorial o nos ha servido, también dejarlo, ¿de acuerdo? Con esto me voy a despedir, así que nada, un saludo a todos y chao.